Entonces les pido que por favor, es re corto, pero intenten por favor concentrarse, yo sé que es largo y toda la cuestión, pero ustedes están acá para eso. Así que por favor, presten atención a la disertación. Bueno, como ya dijeron, soy Pedro Coco. Pertenezco a la Primaria Popular, proyecto que es parte de la Casita Cultural Boulevard Italia. Hoy nos convoca como organización la defensa del aborto no punible, cuestión que nos extraña, ya que desde 1921, en el Código Penal de la Nación, lo define y lo garantiza, pero que toma estado público y sienta jurisprudencia sobre esto por el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la niña G. No solo defendemos lo dictaminado por la Corte en el fallo particular, sino que exigimos se respete, se reconozca y se acate las medidas legales necesarias para que las mujeres adultas, adolescentes y niñas puedan, en cualquier hospital o clínica privada o pública, realizarse abortos no punibles para garantizar su integridad física y psicológica. Esto debe hacerse sin la tortura persecutoria de una denuncia policial, ni mucho menos el manoseo innecesario que hace la burocracia. Con el solo hecho de que una adulta mujer, adolescente o niña pueda, en un acto heroico, decir que fue violada, se le garantice la práctica del aborto no punible. Nadie va a obligar a abortar a nadie. Abortarán las que lo requieran y las que lo necesiten. Lamentablemente, todavía existen personas que creen que asumir una violación es algo fácil. Y en muchos casos, se cree que las instituciones públicas están preparadas para recibir denuncias en estos casos. Con conocimiento de causa les digo que la policía de la provincia de San Luis, cuando una mujer recurre a hacer una denuncia por acoso, le pregunta qué tenías puesto en ese momento. ¿Qué mujer, qué adolescente, qué niña concurrirá a la policía si debe denunciar una violación? Si en muchas comisarías de la provincia todavía se toman exposiciones y no denuncias. Me gustaría saber cuántas mujeres aceptarían ese maltrato, ese descreimiento de su palabra, cuando las personas que deben resguardar su seguridad dudan de su credibilidad. Y con esto es necesario mencionar el caso de la mujer que fue raptada por dos efectivos de la provincia de San Luis y obligada a mantener relaciones sexuales. Cito noticia del portal digital Noticias San Luis del 11 de marzo del corriente año. Con esto quiero dar a entender y rebatir los incontables discursos que se han escuchado en este recinto, no solo de una adulta mujer, adolescente o niña, que una adolescente mujer, adolescente o niña, bueno, ahí va, fabricaría casos de violación, o el otro, que es aún peor, que una persona que fue ultrajada, violentada sexualmente, tenga que pasar por diversos canales burocráticos para que se le garantice la práctica del aborto no punible. Como antes lo mencioné, hoy me trae a este lugar la defensa del aborto no punible, pero me mueve la denuncia de las adultas mujeres que han sido violadas, las niñas que fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con varones, que desconociendo el cuerpo, el sentimiento y la integridad de ellas, fueron capaces, mediante la fuerza o la extorsión psicológica, de ultrajar, destruir y denigrar de todas las formas posibles a personas inocentes. Como cientista de la educación y aún universitario, realicé parte de mi formación en el Hospital Regional San Luis. Durante 6 meses de trabajo fueron innumerables los casos de niñas violadas. La preocupación de los tutores y las tutoras legales no fue realizar una denuncia policial, ni llevar preso al culpable, sino resguardar la integridad física y psicológica de las niñas que fueron abusadas. Después de esto, y con ayuda de la institución, realizaban la denuncia. Y digo esto, y lo remarco,
Porque hablo desde lo concreto, desde la parte de la realidad social que me toca vivir y la que elegí. No necesito ninguna estadística elaborada por la provincia, porque los y las que pertenecemos a organizaciones sociales, o los y las que nos formamos en lugares donde las problemáticas sociales son visibles, las personas no son números o gráficos, son chicas, mujeres, adolescentes con las que compartimos espacios y charlas. Sostener que una niña, adolescente o mujer, tenga que desarrollar un embarazo no querido, producto de una violación, es un crimen gravísimo contra la persona. He tenido que escuchar el discurso de la senadora nacional y me avergüenza. Sostener que pagarle un sueldo a una niña de 12 años violada y embarazada de un violador, que podría ser su padre, su padrastro, su vecino, tenga un niño o una niña que no quería, es tortura psicológica o física. ¿A nadie se le ocurrió pensar en las consecuencias de esto? Y debo decir más, las niñas embarazadas, ¿no son expulsadas de muchas escuelas confesionales? Las niñas embarazadas, ¿no se retrasan en sus estudios y en muchos casos terminan abandonando la escuela? ¿Qué mujer, adolescente o niña puede estudiar o se animaría a la escuela o a caminar tranquila por la calle sabiendo que fue abusada sexualmente y que está desarrollando un embarazo de su violador? Y nos piden que nos quedemos tranquilos y tranquilas porque le van a dar un sueldo y le van a garantizar servicio médico. Ahora estamos exigiendo que se garantice el servicio de salud. Estamos hablando de aborto no punible, que aunque algunos y algunas no lo vean como parte del sistema de salud, lo es. Y es necesario volver a decirlo. No estamos diciendo nada nuevo. El artículo 86 del Código lo dice y el fallo de la Corte lo explicita. Ustedes, diputados y diputadas, deben legislar sobre esto. Sobre ustedes, funcionarios y funcionarias públicas, recae la responsabilidad de que adultas mujeres, adolescentes y niñas arrastren consigo una violación. Serán ustedes culpables de que niñas de 11, 12 años continúen siendo violadas reiteradas veces por negar los abortos no punibles. Ustedes están acá para legislar por y para el Estado, no para una creencia. Las doctrinas religiosas no tienen nada que hacer en este recinto. Nada tienen que ver las leyes divinas con las leyes de los hombres y las mujeres. Se los recuerdo, ustedes se deben a los deberes y las funciones del Estado. Al entrar al recinto deben legislar sobre las problemáticas de la realidad social, no sobre sus prácticas privadas. Se los recuerdo, el Estado argentino no sostiene ninguna religión en particular. San Luis, como parte del mismo, no debe ni puede ser orientado, obligado ni extorsionado a sostener una religión o una creencia. La Iglesia y su cúmulo de creencias dogmáticas pretende introducirse dentro de los recintos democráticos como la legislatura. En este caso, debemos dividir las aguas, así como Moisés dividió el Mar Muerto para liberar a su pueblo. El Estado no tiene nada que ver con la Iglesia, por lo cual debe, en este caso, legislar para y por las adultas mujeres, adolescentes y niñas que requieren, según el fallo de la Corte, caso Fal y el artículo 86 del Código Penal de la Nación, un aborto no punible. Las adultas mujeres, adolescentes y niñas tienen derecho sobre su cuerpo. Y esto debe quedar claro. Nadie puede obligar a nadie a hacer algo que no quieran, sea por manipulación psicológica, sea por maltrato físico. Y creo que en eso nadie está en desacuerdo. ¿Cómo entonces pretendemos obligar a una persona a llevar adelante la gestación de un embarazo a causa de una violación o que arriesgue la salud de la mujer, niña o adolescente? La respuesta de muchos disertantes a esta pregunta fue plata. Utilizaremos a las mujeres como envase, les daremos plata para que se mantengan. No sé si se dan cuenta de la crueldad de sus argumentos. Es pertinente citar en este caso el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al que obviamente adhiere Argentina. En el artículo 16, que exhorta a los estados parte a garantizar los mismos derechos entre hombres y mujeres sobre matrimonio y relaciones familiares, en el inciso 1e menciona que tanto hombres y mujeres tienen
los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. Por si queda alguna duda, lo aclaro. Las mujeres pueden decidir sobre el número de hijos e hijas que puedan, quieran tener, y tienen derecho a los medios necesarios para ejercer esta decisión sobre su cuerpo. Las que exijan un aborto no punible al Estado argentino y en particular a la provincia de San Luis deben garantizárselo a través del sistema de salud público, junto con sus recursos y los medios necesarios. Aquellos que no quieran realizarse un aborto no punible no lo harán. Me vuelvo a preguntar, ¿cuántas personas estarán de acuerdo en obligar a una niña de 11 años a desarrollar un embarazo producto de una violación? Mientras estas audiencias se llevaron a cabo, aparecieron varios casos de niñas embarazadas a causa de una violación. Dos fetos aparecieron en bolsas tirados en los fondos de las casas o en baldíos. Esta es la realidad. Les cueste aceptarlo o no, quieran verla de una manera o de otra. Los casos de violación existen y los abortos existen. Señores y señoras legisladoras, deben legislar sobre la realidad de la provincia, no sobre las creencias de algunos y algunas. En el caso de la niña que fue abusada por su padrastro acá en San Luis, ni siquiera sabía que estaba embarazada. Cito, Diario Digital, La Gaceta Digital, noticia del 10 de agosto de corriente año. Y de esto, no solo son responsables ustedes, señores y señoras legisladores, sino también el Poder Ejecutivo, ya que no ha promulgado como es debido la Ley de Educación Sexual Integral. La educación en sexualidad integral es fundamental, necesaria y prioritaria. Pero le damos más importancia a los intercolegiales que una niña conozca su cuerpo y reconozca sus derechos sobre el mismo. Espero que esta niña no deje la escuela, aunque con seguridad se atrasará. Con seguridad será estigmatizada por haber sido violada por su padrastro. Espero no la expulsen de la escuela. Nadie piensa en los derechos que se vulneran a una niña a obligarla, como algunas y algunas quieren, a mantener un embarazo no deseado. A veces me olvido que en esta sociedad machista y patriarcal las mujeres son cosas. Cosas a las que se las puede obligar a hacer lo que nosotros queremos. ¿O no es ese el razonamiento? Comparto mi militancia en la casita cultural con muchas mujeres. Mujeres que me muestran todos los días las desigualdades que la sociedad patriarcal me ha enseñado. Convivo con niñas y adolescentes todos los días, a las cuales intento enseñarles que tienen derechos, que son dueñas de su cuerpo, que nadie puede obligarlas a nada que ellas no quieran o que atente contra su integridad física y psicológica. Nosotros y nosotras, desde la Casita Cultural, como organización política, exigimos se lleve adelante un protocolo para los casos de aborto no punible, que no criminalice a la mujer adulta, adolescente y niña, que puedan tomar decisiones sobre sus cuerpos, tan simple como eso. ¿O acaso los varones no hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo? No conozco ley, decreto, protocolo, etcétera, que le impida a un varón hacer lo que le plazca con su cuerpo. Para terminar, quiero agradecer, no a los señores legisladores y legisladoras, porque para eso se han postulado un cargo político partidario, quiero agradecer a las mujeres con las que milito, ya que me han dejado acompañarlas en esta lucha difícil. Desde la Casita Cultural Boulevard Italia, continuaremos en pie de lucha en contra del vaciamiento del sistema educativo público provincial, en contra de la represión policial, por la implementación inmediata de la Ley de Educación Sexual Integral y por lo que hoy nos convoca, los derechos de las mujeres adultas, adolescentes y niñas. Muchas gracias. Thank you.